Bienvenidos a Mi Familia, el programa que resalta el trabajo por la prevención y la protección integral de la infancia, la niñez, la adolescencia y las familias colombianas. Soy Claudia Palacios y estoy con ustedes a través del canal institucional para llevarles información que contribuye a garantizar los derechos de nuestra niñez y de nuestras familias. Veamos un adelanto de las historias de hoy. No es fácil cuando usted se encuentra con tantas barreras de acceso, pero de 100 casos el hecho que tú salves una vida, que tú puedas organizar un hogar, que tú puedas restablecerle los derechos a los niños, es más que gratificante. Eso me hace ser una mujer exitosa. Yo quiero, y lo he logrado, quitar esa impresión que tenía la gente en su ataque, bienestar familiar ahora solo recoger niños. No, bienestar familiar es buscar la forma de colaborarle a esas familias, colaborarle a esos niños, ir un poquito más allá de lo que nos corresponde como es ser defensor de familia. En el instituto, en las unidades móviles, nosotros estamos atendiendo en cada comunidad, que son 40 familias, que se le hace la constatación de derechos de los niños, hacerle un seguimiento, hacerle una verificación a los niños. Y nosotros al mes volvemos y le hacemos el seguimiento. Siendo integrantes de esta comunidad indígena y a la vez es como servidor público o funcionario de la institución ICBF, pues me hace sentir orgulloso en el sentido de que siendo yo funcionario, no pierdo la relación que tengo con mi comunidad. A lo largo y ancho del territorio nacional, muchas personas trabajan silenciosamente de la mano del ICBF para velar por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy en Mi Familia tenemos historias de esperanza y vocación de servicio en la atención de la población especialmente vulnerable. Y comenzamos con Rafael Báez, un defensor de familia que lleva 11 años al frente del Centro Zonal del municipio de Soatá, en Boyacá. Más que un funcionario, él ha asumido el papel de líder comunitario en esta población y ha conseguido apoyo para personas con discapacidad. Yo ingresé al instituto en el año 2007, ya acabé de cumplir 11 años. Y pues realmente fue una convocatoria que abrieron para trabajar como defensor de familia. El tema social a mí toda la vida me ha gustado, poder compartir con la comunidad, el poder trabajar con la comunidad y poder de verdad dejar como una huella, dejar una marca en esta vida. El doctor Rafael pues es un modelo de liderazgo en el Centro Zonal y nosotros lo acompañamos y le apoyamos también desde cada una de nuestras áreas lo que él hace y nos parece una bonita labor, por eso digo que él tiene liderazgo y ese liderazgo nos ayuda y nos motiva para que además de nuestras funciones podamos llegar a hacer otras cosas diferentes y aportarle más a la comunidad. No es una persona que esté llena de prejuicios, sino le gusta entender realmente qué pasa detrás de una familia o qué pasa detrás de la situación de un niño. Y no solo les asesora o les brinda ese conocimiento de su profesión, sino que ese factor humano siempre está presente en sus procesos. Buen día, Martica. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo me le ha ido? Bien, sí, señor. Diga. Gracias. Yo conozco al defensor Rafael Báez hace 10 años y medio en el caso de mi hijo Edwin Santiago. Él ha defendido los derechos de mi hijo ante el padre que ha fallado en esas cosas. Es un amigo, para mí es un amigo. Una persona que necesita un apoyo, él está ahí para llevar a veces los problemas a buen término. Llegué al ICBF en busca del doctor Rafael. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Gracias a él, hoy mi hijo es un hombre de bien, es un muchacho juicioso, pero de no haber sido por él, créame que sería un drogadicto más de la sociedad. Empezó un proceso, empezó un seguimiento en el colegio, en la casa. Él estuvo muy pendiente hasta que él fue quien descubrió que mi hijo estaba consumiendo.
él pude lograr entrar al gestor. Después ya con tutelas para lo de transportes y pañales, porque la niña no tenía ni transporte ni pañales. Se le colocó una tutela a la EPS. Gracias a Dios salió a favor de la niña. Cuando la niña ya dejó de caminar, la silla de ruedas también se gestionó con tutela y no se pudo. Entonces él me ayudó a gestionar la silla y gracias a Dios conseguimos la silla. Hablamos con la gente que suministra en Conejo Valley y Estados Unidos esas sillas de ruedas para Rotary, le mandamos las medidas, le mandamos las fotos de los niños y a Colombia llegó en ese container una sola para Angie, pero pues lo logramos y en Paipa se le entregó y realmente la felicidad que la niña tiene en la cara, con eso quedó pago de todo lo que pueda yo trabajar. Pues yo la verdad no me esperaba que fuera una silla tan bonita como esta, yo pensé que era una silla normalita. Cuando ya me llevaron a Paipa, ya cuando me la entregaron, yo feliz, encantada con esa silla tan bonita. Hemos traído a Suatá 35 sillas de ruedas, no solo para Suatá, sino también para otros municipios del área de influencia del Centro Zonal Suatá. Club Paipa, que es el que los importa para Colombia, ellos no nos cobran los 450 mil pesos que vale cada silla, sino que nosotros tenemos que ayudarles con 50 mil pesos por cada silla. Yo lo que busco son amigos míos y les digo, bueno, hagamos esta obra de caridad. Mire, tengo esta niña, tengo este niño con discapacidad, 50 mil pesitos y le damos una silla de ruedas. Mire, nadie se me niega. Yo no he conocido a la primera persona que me diga que no. Quiero y lo he logrado, quitar esa impresión que tenía la gente en su ataque, bienestar familiar ahora solo recoger niños. No, bienestar familiar es buscar la forma de colaborarle a esas familias, colaborarle a esos niños, ir un poquito más allá de lo que nos corresponde como es ser defensor de familia. Al doctor Rafael lo conozco hace años, excelente persona, calidad de humanidad tiene y excelente profesional. Ya no me sentía sola en el tema, la problemática con tanta demanda, tantas tutelas por mis hijas, sino que ya me sentía respaldada directamente, nos sentíamos respaldadas con mis hijas directamente con el defensor de familia, doctor Rafael. Servicio es trabajar desinteresadamente, servicio es apoyar a las personas, pero no solo hasta donde el horario de oficina lo permite, buscar otras opciones para poder ayudarle a esas personas que lo necesitan, no solo a los niños, sino a todas las familias. He sido testiga de muchos casos a los que él le ha dado solución y han sido muchas mamitas, como yo, que somos solteras, que tenemos que sacar adelante a nuestros hijos solitas, que siempre recurren a él porque saben que él le va a dar una ayuda y aparte de eso vamos a encontrar un amigo. Es una persona muy responsable, muy organizado, es bondadoso, cariñoso, afectuoso, tierno, es muy comprensivo. Que muchas gracias, que lo quiero mucho, que Dios le dé mucha vida y que siga ahí ejerciendo su trabajo, que nunca se nos vaya de ahí, porque él ayuda a muchas personas. El ICFF me significa tranquilidad, bienestar, amor por las madres, por los niños. Trabajo por los niños. Ser defensor de familia me ha abierto mi horizonte, me ha llenado como persona, me ha llenado como ser humano. Bienestar familiar es, yo pienso que es el mejor patrón que hay en Colombia, porque realmente es alguien que lo apoya a uno mucho, que siempre está pendiente, que uno pide, soluciona vidas. Vamos a una pausa y cuando regresemos les vamos a mostrar el trabajo de un equipo psicosocial conformado por mujeres que lucha contra el maltrato infantil en las regiones rurales del Guainía. Nos vemos en minutos.
Regresamos a Mi Familia. Hoy estamos destacando el trabajo por la atención de la niñez con enfoque diferencial en zonas vulnerables del territorio nacional. Y ahora queremos contarles sobre un equipo de defensoría y atención psicosocial conformado solo por mujeres que enfrenta a diario duros retos en el departamento del Guainía. La lucha contra la violencia sexual, el maltrato y la desnutrición le ha permitido a este equipo obtener satisfactorios resultados. Mi nombre es Carla Vanina Solano Trujillo, defensora de familia ICBF Regional Guainía. Soy de la ciudad de Neiva, llevo 13 años en el departamento de Guainía. Mi nombre es Marcela Baos Largo, soy trabajadora social de la Regional Guainía. Yo soy de la ciudad de Medellín, estoy en el ICBF desde hace 3 años ya. Germania Lucía Gil Lucas, soy profesional especializado, de profesión nutricionista dietista. Yo soy de San Andrés de Sotavento, Córdoba. Llegué a la Regional Guainía el 25 de octubre de 2007. Nicole Samantha Rodríguez Nieto, yo soy psicóloga de la Defensoría de Familia. Yo soy de Bogotá, yo llevo 3 años en bienestar familiar. El equipo que conformó la Regional Guainía para mi Defensoría de Familia es un equipo que está conformado por 3 excelentes profesionales, 3 mujeres de 3 departamentos de Colombia, con costumbres completamente diferentes, pero por un amor por los niños, un compromiso total por el trabajo misional que hacemos en la Defensoría de Familia. Ellas a veces se burlan de mí que soy la que estoy ahí como que disipando las cosas, cuando a veces, porque como todos, como somos de personalidades, digamos, diferentes, y a veces se vuelve tenso porque el trabajo a veces amerita, digamos, que hay situaciones, pero entonces tratamos como que llevar todo. ¿Y para qué? Hemos trabajado en equipo, nos hemos entendido. Yo soy la más pequeña del grupo, entonces eso influye en que he podido aprender muchas cosas de ellas, que ya tienen mucha experiencia, no solamente en bienestar familiar, sino que pues a lo largo de su carrera han trabajado en otras instituciones. Nosotros hemos asumido o hemos tenido pues varios casos, unos muchos más relevantes que otros, más significativos que otros, y en este caso Jason ingresa al sistema de responsabilidad penal, y lo que no habíamos logrado de pronto antes era hacer una muy buena articulación con las autoridades indígenas. Eso nos permitió acercarnos mucho a la familia, acercarnos a la mamá, poder trabajar de manera articulada y lograr que Jason hoy por hoy sea el chico que es, emprendedor, trabajador, juicioso. Ha logrado un ejemplo claro para los demás resguardos y para las demás instituciones, que sí se puede articular 2 sistemas sin haber lesionado a ninguna parte en la parte espiritual, político, social, económico, cultural, sino que se articulan 2 sistemas para un beneficio colectivo. Lo han estado apoyando, yo creo que todo lo que es la parte emocional, porque para él y para nosotros fue una situación complicada, una situación difícil. El hecho de que el equipo psicosocial haya sido mujeres fue mucho más fácil, porque entonces yo también sentí el apoyo como mamá. Entonces ya el hecho de que ellas fueran mujeres, entonces yo sentía que ellos también como que podían sentir lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y de pronto la sensibilidad, la manera de entrarle a uno a la casa, de hablar con uno y de él mismo. Entonces él en algún momento me dijo que se sentía mejor o se sentía bien con ellas porque ellas lo entendían. En este departamento el ser mujer y trabajar con mujeres ha
hace mucho más fácil la comunicación entre las partes. Las mujeres indígenas son muy reservadas para el trabajo con los hombres, siempre esperan es que las atienda una mujer. Entonces el solo hecho de poder trabajar con ellas hace que ellas estén mucho más prestas, que sean más receptivas a todo lo que uno les habla. Está también el otro caso que es de Linda, es una adolescente, ella es mamá, ¿sí? Quedó en embarazo a muy temprana edad y nosotros como equipo lo que hicimos fue tratar de orientarla. Me apoyaron demasiado, me dieron oportunidades para meter a mi hija en grupos. Aparte de eso, en los grupos me regalaron remesa, nos daban una remesita que fue mucha ayuda. Me sentí muy respaldada por cada profesional, por cada persona de ellas, porque me dieron confianza, me dieron ánimo, me dieron un poquito de tranquilidad para afrontar. Me hablaron mucho de la situación, entonces me dijeron que ese no era el fin del mundo. Ahí empecé a ver las cosas con más claridad. Nosotros con la orientación que le brindamos a ella y a su núcleo familiar, le ayudamos a que viera a ese bebé como una oportunidad de vida, de resignificarse como mujer, ¿sí? A pesar de que estuviera tan pequeñita, y efectivamente se logró. Dios me ha dado la oportunidad de contar con un equipo fabuloso aquí en la regional. En un 80% son mujeres. Y el mensaje es que ellos tienen un corazón sumamente amplio, pero también tienen una abnegación para hacer su trabajo. No es fácil cuando usted se encuentra con tantas barreras de acceso, pero de 100 casos el hecho que tú salves una vida, que tú puedas organizar un hogar, que tú puedas restablecerle los derechos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes y a las familias colombianas, es más que gratificante. Eso me hace ser una mujer exitosa. Nosotras somos mujeres emprendedoras de éxito, que cada una de nosotros tiene un lugar en la sociedad, y aquí en Colombia debemos cada día ir avanzando para que podamos sentirnos satisfechas y decir Colombia está llena de mujeres grandiosas. Somos mujeres muy fuertes, pero a veces se nos olvida eso, o a veces dejamos que nos cohiban esos imaginarios todavía de que la mujer es la débil o tiene que ser la delicada o la calmada. Entonces es como sacar esa fuerza que tenemos y empoderarnos de todas las capacidades que podemos dar. Y no me resta más que felicitarles y decirles que están haciendo una labor magnífica. Luchen por sus sueños, que de verdad que yo creo que independientemente de cualquier cosa, las mujeres, como decimos en mi tierra, somos muy berracas y lo que nos proponemos lo logramos a como de lugar. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y en minutos regresamos a Mi Familia. Regresamos a Mi Familia con este especial en el que les mostramos perfiles de incansables trabajadores por los derechos de la infancia y de las familias en Colombia. Los invito a conocer el trabajo de Emilio Zarabata. Él es un joven de la etnia Kogi que está vinculado a las unidades móviles de la Regional Magdalena del ICBF y es todo un ejemplo de la exitosa política de inclusión de la entidad en el país. Es Emilio Zarabata Coronado. Soy de la unidad móvil número 3 de Santa Marta. El contar con un elemento indígena, Kogi, dentro de la unidad móvil aporta una facilidad para acercarnos mejor a estas comunidades y entenderlas un poco más. En el instituto, en las unidades móviles, nosotros estamos atendiendo en cada comunidad, que son 40 familias, que se le hace la constatación de derechos de los niños, hacerle un seguimiento, hacerle una verificación a los niños. Y nosotros al mes
volvemos y le hacemos el seguimiento. Para mí es un orgullo y es un de ver a ellos cuando una institución que no llega a ese punto o que no llega a esa institución al rincón de la sierra, cuando ellos ven a uno que está atendiendo a esa comunidad, a esa población, ellos se ven satisfechos y orgullosamente lo que estamos haciendo en esa unidad. Emilio se ha convertido para nosotros los profesionales de la unidad móvil en una puerta de entrada y de aceptación con las comunidades indígenas, debido a que el diálogo permanente que mantiene él con sus comunidades permite la interacción de nosotros como profesionales desde el área de nutrición, psicología, trabajo social y cuarto perfil para la atención psicosocial que brinda la unidad móvil en terreno. Nosotros vemos 54 comunidades a nivel sierra. Eso de 54 no pensó a llegar un profesional a estar con las unidades móviles y no contó con usar un chaleco o un gorro que diga ICBF. Al ver que uno está en esa institución, ellos más bien nos favorecieron para estar ahí enfrente de ellos. Llámese a donde no sea mi comunidad, debo estar allá donde están los Wiwa, donde están los Kogi. En esa comunidad he llegado a focalizar a ellos. Emilio es una persona apacible, le gusta mucho la música, es atento, colaborador, está muy pendiente de todo el tema logístico, de estar pendiente, sobre todo cuando trabajamos con población indígena, de hacer él como la primera concertación para poder abrirnos la puerta hacia la comunidad. Para mí lo más lindo es ver a los niños con esa cara y con ese orgullo y con esa felicidad, ver cada niño en cada comunidad, en cada rincón, ver a los niños y lo que uno atiende a ellos. Entonces, al dar el amor a ellos, también ellos me lo dan. Y esa energía se me entra y siempre lo tengo a mi mundo y a mi espacio. Y lo tengo hasta en mi naturaleza, como protegiéndolo y conservándolo a ellos. La verdad es que es bastante importante por la apertura que tenemos para llegar hacia las comunidades. Además, la aceptación de esas comunidades, de todo el trabajo que hacemos, es mucho más fácil cuando una persona de su lengua y de su misma etnia llega a hacer la interacción inicial para poder permitir la entrada de todos los demás profesionales. Emilio es un factor fundamental de las unidades móviles y siempre he considerado que su presencia para nosotros es valedera. Considero que debe seguir vinculándose, debe seguir aprendiendo más y también enseñándonos de su cultura para enriquecer nuestro trabajo como unidades móviles de la Regional Magdalena. Para mí el ICBF, la institución, es como mi familia. En este recorrido por nuestro territorio, destacando la labor social de líderes y funcionarios que velan por la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, vamos al Baupés. Allí las difíciles condiciones de desplazamiento y acceso a los territorios hacen que el trabajo del ICBF sea muy arduo, pero por eso mismo permite obtener enormes satisfacciones y visibles impactos en las comunidades. Orlando Rodríguez es integrante de la comunidad indígena de Piracemo, ubicada a 4 horas de Mitú, en el departamento del Baupés. Como funcionario de esta regional, se destaca por su calidad humana, por ser emprendedor y por ser un orgulloso representante de la población indígena. Yo soy oriundo de esta comunidad indígena, en la cual viven varias de mis familias. Mi mamá permanece aquí en esta comunidad, al fondo se ve la casita de ella. Bueno, yo me crié en esta comunidad hace muchísimos años, ya tengo 51 años. Tuve la opción de salir a Bogotá,
a vincularme en un programa indígena que hay de la Universidad Nacional. Y tuve la fortuna de terminar la carrera, sí, y profesionalizarme. Y es así que me he vinculado en las diferentes instituciones, digamos, del Estado, como es el INCODER, el Ministerio del Interior, también en el ICBF. Su experticia como antropólogo y como miembro de una comunidad en el departamento, pues lo hace muy valioso para la institución. Él ha venido prestando servicios como contratista, ahora como profesional y como coordinador del área de asistencia técnica. Su aporte es muy importante porque es conocedor de la región y además apoya los programas misionales del instituto. Siendo integrante de esta comunidad indígena y a la vez es como servidor público o funcionario de la institución ICBF, pues me hace sentir orgulloso en el sentido de que siendo yo funcionario no pierdo la relación que tengo con mi comunidad. En el ICBF me vinculé hace aproximadamente unos 12 años, inicialmente como contratista, y me vinculé aproximadamente un año ya de planta en el ICBF Regional Vaupés. Nos complace y valoramos mucho que su actividad como antropólogo sea de la manera más creciente para el instituto. Sus aportes, su vida, su experticia es valiosa para el ICBF. Llegamos al final de nuestro programa de hoy y, como siempre, los invito a seguir la información sobre la protección de los derechos de la niñez colombiana a través de la página web www.icbf.gov.co y en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Recuerden que el ICBF tiene una línea gratuita nacional para denuncia, emergencia y orientación, que es la 141. Está disponible las 24 horas para la protección de niñas, niños y adolescentes colombianos. Nuestras es el próximo domingo a las 8:30 de la noche aquí en el canal institucional. Hasta la próxima.